Con Giovanni tuvimos muchos encuentros, incluso yo tuve la oportunidad, cuando estaba como director de salud ocupacional en Nicaragua, de aprovechar que se hacía un congreso en México, al cual él iba a concurrir, para invitarlo a venir a Nicaragua. Vino, estuvo en mi casa y preparó todo un programa de actividades en la Universidad de Nicaragua, en las dos sedes que tenía, en Managua, en León. Y en un momento el ministro de Trabajo me llamó. Pero decime, ¿en qué lío me has metido? ¿Cómo no me avisaste que es miembro del Comité Central del Partido Comunista Italiano? Porque acá los directivos del Frente Sandinista me quieren matar por no haberles avisado para poder recibirlo con los honores adecuados. Que sé que para Giovanni hubiera sido más bien molesto, ¿no? Porque la sencillez de este hombre era realmente muy, muy llamativa. En cambio, disfrutó de las actividades donde participó. Muchos de la generación que vivimos en los 70, leímos su libro Medicina y Política, que creo que fue el libro que más contribuyó a nuestra formación en esto de la relación entre la política y la medicina. Y incluso una vez que tuvimos la oportunidad de estar charlando, le conté que esto de que ese libro había sido muy determinante de pensamiento y acciones nuestras, por las cuales estábamos exiliados unos cuantos. Entonces, él, con su buen humor muy habitual, me dijo: ojo, dice, porque ese libro yo no tenía idea que estaba traducido al castellano. Nadie me pidió permiso, eso era una edición pirata. Por lo tanto, yo no me hago responsable para nada de lo que ustedes hayan hecho, ¿no? Cada uno sabrá. Y como ser humano realmente era alguien excepcional. Yo sé que esta frase dice muchas veces cuando alguien muere, pero en este caso créanme que es en serio. Recuerdo, bueno, tendría muchas anécdotas a contar, pero tuve la oportunidad de estar en Roma viviendo 4 días en la casa de él, en el centro histórico de Roma, y tenerlo a él y a su esposa Juliana, que era directora de cine, de películas, que nunca han llegado a la Argentina. Y tenerlos a ellos como guía turístico en un recorrido por el centro histórico de Roma es realmente inolvidable. Realmente la noticia de la muerte me ha golpeado muy, muy fuerte. Y bueno, yo quiero recordarlo como yo lo recuerdo, como un sabio, sencillo, accesible, siempre de buen humor, muy cariñoso,
y que dejó una enorme cantidad de discípulos directos e indirectos, porque después a través de sus libros, ahora sí traducidos legalmente al castellano, entre todo la fatiga, perdón, la enfermedad, bioética cotidiana, ética de la salud, entre otros. Estos sí han sido publicados en Lugar Editorial, que creo que es la Universidad de Lanús, ¿verdad? Y que están en las librerías, o sea, se pueden. Es una erudición impresionante. Ese libro, La enfermedad, es no sé, un recorrido por todos los significados de la enfermedad, lleno de ilustraciones, muy bello para mirar, para leer. Y en una nota que apareció el día de su muerte, que según parece era una entrevista que le hicieron unos pocos días antes, cuando le preguntan por su vida, y bueno, él dice: ¿y qué podía hacer yo con ese apellido? Mi abuelo Berlinguer fue político. Mi padre fue político. Mi hermano Enrico, ni que hablar, secretario general del Partido Comunista Italiano. Mis primos también políticos. No me quedaba otro, pero me iba a quedar en mi casa escondido con este apellido. Ahora, yo traté de encontrar la vuelta para no repetir lo que ellos hacían. Y me di cuenta que ellos, todos mis parientes, se dedicaban sobre todo al análisis de la estructura. O sea, con una concepción marxista, pero partiendo de la economía como estructura. Entonces yo decidí dedicarme a los temas de la superestructura: ciencia, educación, salud, trabajo, medio ambiente. Entonces yo seguí como ellos, pero con un campo específico. Y bueno, esto quiere ser solamente un recuerdo muy emocionado de Giovanni. Murió a los 90 años, 3 meses después de la muerte de su esposa Juliana. Gracias. Bueno, yo voy a aprovechar la oportunidad, yo voy a ser muy corta, yo también pienso que es una pérdida. O así lo pensé cuando murió Giovanni Berlinguer. Y luego pensé que no, en realidad personas como Giovanni nunca mueren porque se quedan como legado, quedan como su ejemplo, quedan con su pensamiento. Y Giovanni era muchas cosas, era médico, era investigador, era docente. Era varias veces senador, varias veces diputado y era bicicletero. Entonces, creo que eso era como muy, muy típico de Giovanni, que vivía con esta sencillez muy grande, a pesar de ser uno de los personajes políticos de mucha importancia en Italia, al lado de su hermano Enrico. Y yo hice un año sabático con él en Roma, y lo que yo creo que muchas personas así lo saben, pero Giovanni era especialista, podemos decir, en salud en el trabajo. Y él escribió un libro que se llama La salud en la fábrica,
que fue publicado en 67, justo antes del otoño caliente en Italia. Y era basado, no estaba hecho con el modelo obrero, sino estaba basado en encuestas con los trabajadores sobre sus condiciones de salud, sus condiciones de trabajo. Y yo no voy a hablar mucho más, pero creo que eso es importante en ese contexto, porque es uno de los precursores en medicina, en salud de los trabajadores. Y también quiero subrayar una cuestión que también creo que es muy importante del pensamiento de Giovanni, que es que era un hombre muy abierto a otras posiciones, era un agente muy crítico sobre sus propias actuaciones y de su partido. Y yo tuve la oportunidad de tener algunas discusiones muy fuertes, bueno, fuertes y largas con él sobre el compromiso histórico, por qué habían decidido hacer causa común con la Democracia Cristiana. Y él ahí reconoció que habían cometido un error de cálculo político, porque lo que ellos veían es que los trabajadores se juntaban en la base entre los tres sindicatos, que era el socialista, el comunista y el de la Democracia Cristiana. Entonces ellos pensaron que entonces nosotros también tenemos que juntarnos arriba. Y yo no sé si mantuvo esa posición toda la vida, pero él dijo, yo creo que cometimos un error, porque no es lo mismo juntar abajo que juntar arriba. Y el otro tema que tuvimos largas discusiones sobre él era sobre el modelo obrero que se estaba haciendo en Italia en ese momento por parte de los sindicatos. Ahí podemos decir que el tema era si solamente se podía acceder a un conocimiento sobre el proceso de trabajo a través de los propios trabajadores o si se podía hacer de otra manera. Ahí me dijo Giovanni, ¿sabes qué? Yo soy materialista y si existen las cosas, únicamente no sabemos cómo captarlos hasta ahora. Y luego creo que los últimos acontecimientos cuando se disuelve el Partido Comunista Italiano, bueno, hay dos elementos que son importantes. Cuando cayó el sistema político italiano por la corrupción, el único partido que no tenía problemas de corrupción fue el PSI, o sea, el Partido Comunista Italiano. Ellos tenían un solo representante popular que era corrupto y todos los otros partidos estaban absolutamente podridos con la corrupción. Y el otro tema es que él tuvo que ver cómo, y yo creo que ahí una de las cuestiones que él, por qué él estudia tanto ética, fue precisamente a partir de esa catástrofe que sufrió el sistema político italiano por la corrupción. Y el último tema que quería mencionar, que estábamos platicando sobre el tema de la mafia, y él me dijo, ¿sabes qué, Cristina? No pudimos con la mafia hasta que hubo una masiva movilización del pueblo en contra de la mafia. Ahí fue cuando pudimos. Entonces yo creo, y lo quiero decir con todo el corazón, que Giovanni va a estar con nosotros siempre por su pensamiento, con su legado, y yo creo que es una persona que hay que tenerlo presente porque es un ejemplo muy importante. Realmente fue un día muy productivo, de mucho lujo de tenerla a Cristina, mucho lujo tener 50 compañeros trabajadores de diferentes sindicatos en este ámbito,
un lujo de tener asesores, académicos, compañeros y compañeras. Un lujo realmente porque nos unió un hilo conductor, una sociedad mejor y mejores condiciones de trabajo. Y cuando íbamos preguntando, digamos, qué es lo que había trabajado cada taller, todos trabajamos lo mismo: organización, prevención, participación, el rol del Estado, la salud no como servicio sino como derecho, la construcción social del conocimiento y básicamente la honestidad de saber que aún en el disenso todo es posible. El término salud, el término trabajo, el término prevención, participación y prevención fue un eje transversal, no partidario la palabra, ¿eh? Un eje transversal en todos los ámbitos donde se han trabajado. Sabiendo que la salud y el trabajo es un proceso. Hoy un compañero decía, uno no está sano o está enfermo. En realidad es un proceso a un lado y al otro. Creemos que, como decía una compañera, ya que estamos recordando, una compañera muy querida nuestra, Estela Maldonado, que falleció hace poquito y que también nos dejó un legado, la salud no es una cuestión de uno, es una cuestión de organización, es una construcción colectiva inter y multidisciplinaria. Nos equivocamos si creemos que es solo de los trabajadores. Nos equivocamos si creemos que es solo de los académicos o de los asesores. Es de todos nosotros, porque todos somos trabajadores. Y sabemos perfectamente que hay todo un sistema montado desde el capital. Las currículas de los expertos, las facultades, esto de las leyes, las privatizaciones. Por lo tanto, estamos todos convocados nuevamente a una nueva jornada, cuando lo decía el doctor Verón y el doctor Cohen. Básicamente, posterior a la circulación del documento, para hacer un documento definitivo y para decir que este espacio se construyó con diferentes miradas, con diferentes saberes, pero sobre todo defendiendo el derecho a la salud básicamente y trabajando para que nuestro país tenga una sociedad más justa, más inclusiva y más digna. Muchas gracias.